Saludos cordiales, mis queridos amigos. Vamos a hacer un video, la segunda parte de lo que es el abono de Monilla. Se ha cumplido ya un mes desde la primera vez que se hizo el primer proceso y hoy vamos a ver el segundo proceso, que es el revolver o remover la Monilla con el tamo. Antes de revolver la mezcla de Monilla, hay que nuevamente remojar este material con la melaza y agua disuelta. Luego también se coloca, se espergea cal por todo el perímetro donde está ya revuelto la Monilla con el tamo de café. Como decíamos, es la segunda parte desde que se hizo la primera aplicación de productos para elaboración del abono de Monilla. Vamos a mirar la segunda aplicación de melaza, agua con melaza, después de haber revuelto ya el contenido. Luego, después de haber revuelto toda la Monilla, hacer una especie de un cerrito ahí. Luego mueven otra vez, bajar de ahí y para luego dejar tapando. Hay que rescatar de que el tallo de plátano que se le aplicó acá, los que fueron picados finamente ya desaparecieron. Solamente están los tallos que dejaron enteros. Sin embargo, después de haber hecho la primera parte que vemos allá, se hizo también una segunda parte, ya con una especie de cajón de madera para evitar que este se derrame. Entonces, en las dos secciones, la primera de allá, en un mes más estaría listo para aplicar a las plantas. Y en un mes más estaría para hacer la primera remoción del material. Estamos en la segunda fecha de ya esta vez remoción de la Monilla. La señora Luz Cusanguá. Hemos presentado ya el primer proceso, que ya lo subimos a nuestras redes sociales. Esta vez es ya la remoción. De aquí, ¿qué paso más dar después de este proceso? No. De aquí ya pues lo deja tapadito, bien tapado, como lo ve usted, con hojitas, con hoja de plátano, con lo que sea, lo deja bien tapadito y hace calor. De ahí lo deja. Al mes, vira otra vez y está listo ya para sembrar cualquier cosa, poner en palma, en maíz, en lo que sea. Eso se llega y se siembra en flores, en lo que usted quiera ocupar. Ya, o sea, queda listo. Después de esto hay que remover otra vez. O sea, sería tres remociones. Nos queda un mes todavía. Un mes nos queda, sí. Sería... Estamos 28 de agosto, sería el 28 de septiembre, la remoción, y el 28 de octubre estaría listo ya para aplicar. Para aplicar a cualquier plantica, especialmente a planta. Ahorita se le puso cal agrícola, se le puso melaza y también un poquito de estamos de café, nada más. Ya lo demás ya está puesto como ser la ortiga, la quiebra barrigo, eso ya está puesto, ya parece que ha desaparecido, vea, ya no se ve. Entonces eso ya no hay para qué poner vueltas. El próximo mes la remoción, el mismo material. Un poquito de melaza, nada más. Listo. Y está listo. Eso es todo. La Monilla hay que aprovecharla bien. Ahí está.